Do you like his music? Antes de comenzar el video, quisiera decirles que si el link que está en la descripción está caído, lo primero que deben hacer es escribirme en los comentarios: ¡hijo de puta, subí el link! Una vez aclarado esto, comencemos con el video. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial donde explicaré cómo instalar el mapa de entrenamiento que muchos de ustedes me vienen pidiendo, ya sea para Counter-Strike 1.6 Steam y también para no Steam. No daré tantas vueltas con este video, así que iremos directo al grano. Primero que deberán hacer es abrir el link que le dejaré en la descripción del video, que viene siendo este. Le dan a descargar, les aparecerá que se le está descargando. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez que lo tengan descargado, les aparecerá un archivo como este. Para corroborar que es el archivo, le dan doble clic para abrirlo. Está de más aclarar que deben tener el WinRAR para poder extraerlo, o cualquier programa para extraer archivos. Así que lo van a pasar al escritorio. Una vez que lo tengan en el escritorio, le dan segundo clic. Le ponen extraer aquí. Y se les comenzará la extracción del archivo. Una vez que extraigan, les aparecerá una carpeta que se llama CSStrike. Ahora viene un caso muy importante. De acá voy a dividir el video en dos. Esta primera parte voy a explicar cómo se instala para el Counter-Strike, lo que jueguen en Steam, en el Counter comprado. Le dejaré el minuto cuando empiece a explicar cuando es en el no Steam. Vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de instalación del Counter-Strike Steam. En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo acá en acceso directo, que puedo abrirlo y me sale de una. Pero para ustedes, más fácil hacer esto. Se van acá, le dan en biblioteca, o sea, abren el logo del Steam, biblioteca. No creo que sea tan difícil. Acá está el counter. Le dan en propiedades. Van a archivos locales. Y ponen acá, ver archivos locales. Acá está donde está instalado el juego. Cierran esto. Y a partir de acá, lo que ustedes van a hacer es arrastrar esta carpeta y la copian acá. Van a esperar un tiempo hasta que se termine de instalar. En este caso, como yo ya lo tengo instalado, me pregunta si quiero reemplazar los archivos, así que le daré que sí, porque ya los tengo instalados. Listo. Una vez que están instalados, el mapa de entrenamiento ya está instalado en su Counter-Strike Steam. Ahora vamos a proceder a la instalación del Counter-Strike para los que tengan no Steam, para los que jueguen así. Mira, por ejemplo, este es el Steam y este es el que ustedes tienen, el no Steam. Este es el counter comprado, este es el counter pirata, ponele, que la mayoría lo tienen. No es nada malo tener el counter pirata, así que vamos a proceder a la instalación del counter no Steam. Lo que van a hacer, para los que no lo tienen, vamos a ir a la carpeta de destino donde está instalado, vamos a darle segundo clic, abrir ubicación de archivo. Esta es la carpeta. Una vez que están acá, van a hacer lo siguiente: van a copiarle esta carpetita, la ponen acá. En el caso mío, me aparece: ¿desea reemplazar los archivos? Sí, porque ya lo tengo instalado el mapa en el Counter-Strike, no Steam. Van a esperar a que se instale. Le pongo acá, con todos los archivos actuales, continuar. Listo, una vez copiada la carpeta, ustedes los que tienen el Counter-Strike y no Steam, esta carpetita llamada CSStrike-Spanish,
ustedes por defecto no la tienen. Así que el que no la tenga va a hacer lo siguiente, va a dar segundo clic adentro, o mejor dicho, bueno, segundo clic, nueva carpeta, y van a escribir esto: CSStrike-Spanish. Yo no la creo porque ya la tengo, así que una vez creada la carpetita esta, van a ir a CSStrike, van a ir a esta carpeta que se llama Maps, le dan en copiar, salen, entran a la nueva carpeta que es esta, tiene que estar bien escrito como yo lo tengo, y la van a pegar acá. Yo no lo pego porque ya tengo los mapas, pero pegan acá la carpeta que viene siendo esta carpeta Maps. Una vez hecho todo eso, y eso es todo, una nota muy importante: ustedes, como saben, en el Counter no Steam tiene para jugar con bots. Ustedes, al instalar el mapa este, ya no podrán jugar contra los bots como lo hacían anteriormente. El mob este que viene acá, los bots van a estar como en modo de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando carguen un mapa, por ejemplo Dust2, Nuke o cualquier otro mapa, los bots se van a posicionar en las posiciones más habituales. Para que ustedes entiendan, vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir el juego. Bueno, como ven, estamos dentro del juego. La consola está vacía, así que estamos dentro. Acá está mi nombre y todas mis cositas en las que yo juego. Bueno, listo. Vamos a ir a nuevo juego y acá le va a aparecer los mapas de entrenamiento. Yo les sugiero que siempre entren primero a este, que este es el que yo entro primero, ¿no? Yo les sugiero que a esto lo desmarquen a la casilla, lo dejen así desmarcada para evitar algún tipo de error. Esto lo dejen como está, no toquen nada. Bueno, esto déjenlo normal. Acá dejen ahí y vamos a dar start. Este mapa quiero que lo hagan. Es normal, atención, es normal que tarde en cargarse. Es normal, tranquilo, ustedes paciencia, que el juego se va a tomar el tiempo en cargar el mapa y los bots. Como ven, ya estamos en el mapa. Estamos con los bots en modo de entrenamiento, perfectamente para entrenar. Y acá están todas las configuraciones para el color de lo que viene siendo el color de la mira. Si yo quiero rosita porque me gusta el rosita, le pones rosita. Acá para agrandar la mira, para que sea transparente. La mira dinámica, que esto ya lo expliqué en mi video de configuración del Counter Strike de la escuela, vayan a verlo. Todas estas configuraciones ya lo expliqué. Acá el arma a la izquierda o a la derecha. A ver, acá, ¿viste? Yo uso las dos, así que no me importa. Estos son los comandos que yo expliqué. Todo esto lo que está acá, yo lo expliqué con comandos. Si quieres sangre, todas estas cagadas, ¿viste? Bueno, acá el radar, a mí me gusta que esté o no esté, que sea transparente, que sea sólido. Yo quiero que sea sólido. Esto está bueno porque como que esto es una simulación cuando tú entras a un servidor a jugar. Por ejemplo, si tu ping en los servidores normalmente es de 10 o de 130, tú pones acá y te pones a practicar como si estuvieras en un servidor. Por ejemplo, ahora estamos con ping igual a 0, pero si yo pongo acá, se cambia y bueno, practican. Bueno, acá están todos, ustedes todo esto lo pueden probar, ya saben. Acá la prueba de velocidad de reacciones, esto está bueno. Yo lo que practico es de un minuto, y dentro del minuto ponerle matar a más de 60 sí o sí. Y bueno, estos son cagadas. Bueno, acá en esta parte, lo que yo no sugiero es que vengan acá y le metan un disparo acá porque se va a cambiar de mapa. Lo que yo sugiero es venir acá, nuevo juego, y crear el mapa desde acá. Desde acá no, porque algunas veces se buguea y todas esas cosas. Y después que te ponen mapas para entrenar, puntos estratégicos. Estos mapas son los que te ponen los puntos estratégicos de los bots. Vamos a hacer un ejemplo con Dust2. Por ejemplo, ya estamos en Dust2. Bueno, la cagada es que no me dan lo que viene siendo dinero, pero nacemos acá. Y por ejemplo, vamos por acá, ¿no? Y acá hay un punto estratégico, está el bot ahí, mira cómo se mueve el tontito. Y acá hay otro. Y bueno, y estos son, serían los puntos estratégicos. Y lo bueno que es para, viene siendo, entrenar. Y como les dije, una vez tengan instalado el mod, ustedes ya no podrán crear una partida y jugar contra bots de 5 vs 5, 10 vs 10. Ya directamente les carga este mapa con estos bots, para entrenar de esta manera. Que para mí es lo mejor que pueden hacer, entrenar así, ¿no? Acá cuando estén jugando, ustedes van a matar, 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 o sea, van a matar directamente. Maten un poquito de bots.
consumen plata. Vamos a comprarnos un arma. Tengo un AK-47. Es lo típico que ustedes vienen por oscuro. Yo esto siempre lo hago, algunas veces lo hago. Y acá hay uno, lo matan. Y acá siempre hay uno, lo matan. Acá allá al fondo hay uno, lo matan. Acá hay uno, acá hay otro. Y acá hay otro. Estas cosas se las puede practicar. Bueno, y así con los otros diferentes mapas. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya saben que en el link de la descripción les dejaré el mapa para que descarguen. Y bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos si les sirvió de algo para que mejoren. Nos vemos hasta la próxima. Bye.